Muy bien, vamos a empezar con nuestro tutorial. Primeramente vas a conseguir unas bellotas. Estas las puedes conseguir en Fantasías Miguel o en cualquier tiendita. Y luego vas a conseguir un listón. Yo aquí usé un color dorado. Vas a necesitar tijeras y un encendedor. Vas a agarrar tu listón y vas a cortar solamente un pedacito. Y lo único que tienes que hacer aquí es hacer un moñito, lo más bonito que puedas. Esto es lo más bonito que yo puedo, así que después de hacer eso, si quieres pegarlo con un poquito de silicón para que no se te deshaga, es una muy buena idea. Y aquí voy a encender una de las puntitas para que no se deshile el listón. Ahora lo voy a pegar a mi bellota. Y así se ve de bonito. Ahora voy a agarrar un pedacito de listón. Pueden agarrar el que ustedes quieran también. Lo voy a pegar con poquito silicón por la parte de atrás. Y chicos, listo. Esta es la esfera más fácil del mundo. Se hace en menos de un minuto y vean qué bonito se ve en el árbol. Si haces muchas de estas, las puedes pintar con pintura en aerosol y se van a ver muy bonitas. Vean qué padres. Me encantaron. Ahora para nuestro siguiente tutorial, aquí para no comprar otro listón, lo que hice aquí fue pegar mi listón ancho en tres partes. Tú puedes comprar uno más delgadito para saltarte este paso, pero voy a pegar el mío así de esta manera. Y ahora del otro lado, y voy a hacer esto como un metro y medio de largo. Y ahora voy a agarrar una de mis bellotitas, también vas a tener que hacer estas que ya les había enseñado en la primera parte, y le vas a amarrar un hilito por aquí atrásito. También lo puedes pegar con silicón, y lo único que vas a hacer es amarrarlo a tu listoncito de esta manera. Y vas a hacer varias de estas. Yo aquí hice como 7 y vean qué padre queda esta guía. La puedes poner sobre tu cama, en alguna ventana, donde ustedes quieran. Y esto es todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.